agradecemos que siga en sintonía de TN Todo Noticias. Es momento de seguir actualizando la información y vea esta alerta que se ha activado en el departamento de Quiché, precisamente por algún tipo de accidente laboral. Escuche el dato, este hombre ha quedado soterrado, sin embargo, ha sobrevivido para contar la historia. Eso sí, ha quedado con diversas lesiones, pero justamente los socorristas han llegado en el momento oportuno para rescatarlo. Este hombre quedó soterrado cuando trabajaba en el barranco ubicado a un costado de la antigua garita salida hacia Quiché, donde, por cierto, se construye una planta de tratamiento. Los bomberos voluntarios lo rescatan y lo trasladan inmediatamente hacia el hospital regional de la localidad para que reciba la atención médica adecuada. Ellos, al momento de hacer el rescate, le dan los primeros auxilios, pero tras la evaluación consideran el oportuno traslado de esta persona para recibir atención especializada. Pero ahora se ha extendido una alerta mayor, porque escuche esto, el recién pasado 16 de mayo ocurrió un caso similar. Lamentablemente aquí el hombre falleció al caer a este mismo barranco. Ahora las autoridades están investigando si se podrá continuar con los trabajos precisamente ahora que ha llegado el invierno, considerando que los suelos se saturan de agua e incrementa la vulnerabilidad para que tipo de deslizamientos o derrumbes o accidentes trágicos como este pues puedan seguir ocurriendo. Nosotros lo vamos a mantener al tanto, sobre todo de las acciones que piensan tomar las autoridades, porque en tan pocos días ha cobrado ya la vida de un trabajador y esta persona que también de milagro sobrevivió, pero sí presenta fuertes lesiones.